Hola Renacuajo, el día de hoy continúo con la serie de completar el centro cívico. Este es el penúltimo para completarlo. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que vayas a verlos. Los lotes del día de hoy son sobre el tablón de anuncios. Para poder completarlo, es necesario que hayas completado tres áreas del centro cívico de forma previa. La recompensa puede ser algo confusa, pero te la explicaré. Cuando completes el tablón de anuncios, tu amistad con todos los aldeanos que no son candidatos para el matrimonio aumentará 2 corazones. Es importante que sepas que esto solo se aplica a los aldeanos que hayas conocido, por lo que te recomiendo que los conozcas primero para aumentar tu amistad con ellos. No es difícil, solo asegúrate de que no te aparezca el símbolo de signos de interrogación. Si aparece el nombre del aldeano, es suficiente. Como dato, si completas el tablón antes de la llegada de Kent, no aumentará tu amistad con él. Además, si no tienes la guía de traducción enana, es decir, si no has donado los 4 pergaminos de enano al museo y no puedes entenderlo, tampoco aumentará tu amistad con él. Esto te ayudará a desbloquear escenas de la historia, acceder a sus habitaciones y de vez en cuando recibir regalos de ellos. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que si te gusta mi contenido, me puedas regalar un like, una suscripción, un comentario y si es posible, te unas a los miembros del canal para obtener contenido exclusivo y mi agradecimiento al final de mis videos. Ahora sí, vamos a los lotes. El primer lote es el lote del chef. En este lote deberás obtener varias cosas, como el jarabe de arce, el helecho, la trufa, la amapola, rollitos maki y el huevo frito. Para conseguir el jarabe de arce, necesitas colocar una resinera en un árbol de arce. La resinera se fabrica a partir del nivel 3 de recolección y tarda 9 días en obtenerse del árbol. La resinera sirve en todas las estaciones. El helecho se consigue en el verano en el bosque secreto. La amapola la consigues cultivando en verano. Las semillas se pueden comprar en la tienda local de Pier y a veces en el carro ambulante los viernes y domingos. Y esta tarda 7 días en crecer. La trufa solo se obtiene con el cerdo. Es necesario que tengas la mejora del establo al máximo para poder criar cerdos. Se puede obtener en cualquier estación excepto en invierno y es necesario que el cerdo esté en el exterior. Te dejo un video arriba sobre la guía del establo en caso de que tengas más dudas. Los rollitos maki debes cocinarlos y para tener una cocina debes mejorar tu casa con Robin y obtener la receta. La receta se obtiene específicamente el 21 de verano en la televisión con la reina de la salsa, o puedes comprarla en el salón Fruta Estelar de Gus. Te dejo también un video arriba sobre la televisión para explicarte los horarios y demás. Para cocinarlo necesitas cualquier pescado, alga y arroz. El arroz debes cultivarlo junto al agua. Y por último, el huevo frito también debes cocinarlo con un huevo o comprarlo en el salón Fruta Estelar. ¡Listo! Ahora ve el tablero para completar este lote. La recompensa por completar este lote son 3 pasteles rosas. El segundo es el lote tinte. Tu objetivo es obtener la seta roja, el erizo de mar, el girasol, la pluma de pato, la acuamarina y la lombarda. Para conseguir la seta roja, puedes buscarla en las minas a partir del piso 27, en el bosque secreto durante el verano y a veces en otoño. También puedes obtenerla al usar una resinera en un árbol de setas o al talar. Estos árboles de seta aparecen de forma aleatoria por la granja. Además, hay posibilidades de encontrarlas en un cubo de basura o en el carro ambulante los viernes y domingos. También podrás obtener la cueva de la granja cuando Demetrius te visite al alcanzar 25.000 monedas en total y eliges las setas. Para recolectar el erizo de mar, necesitas reparar el puente de madera roto en la playa con 300 de madera. También puedes encontrarlos en la playa durante el apareamiento de los cangrejos en verano, que este es el día del 12 al 14. Y si eliges la granja de playa, tendrás también un buen lugar para encontrarlos. El girasol se obtiene cosechándolo en verano y otoño, y las semillas se encuentran con Pier. Para obtener la pluma de pato, necesitas criar patos. Asegúrate de mejorar tu corral para poder hacerlo y también tu amistad con los animales. Consulta mi guía del corral en la parte de arriba por si tienes más dudas. La acuamarina se encuentra en las cajas de las minas o en los cofres del tesoro que pesques. La lombarda se cosecha en verano y solo puedes obtener las semillas con Pier a partir del año 2. También puedes encontrarlas en el carro ambulante.
Una vez que hayas completado este lote, recibirás una semilladora como recompensa en el tablón. Esta herramienta es muy útil, ya que puedes colocar un cultivo dentro y te aparecerán más semillas de la misma fruta. Así que si tienes una fruta milenaria, este es el momento perfecto para cultivar en masa. Para completar el tercer lote, el lote de estudio de campo, necesitarás donar una seta lila, una concha de nautilo, un barbo y una geoda de hielo. La seta lila es parecida a la seta roja, esta se encuentra en las minas a partir del piso 81. También puedes obtenerla al talar un árbol de seta o usando una resinera en un árbol de seta. Si eliges las setas en tu cueva o la granja forestal durante el otoño, también existe la posibilidad de obtenerla. Además, puedes encontrarla en el carro ambulante y a veces en los cubos de basura. La concha de nautilo la recolectas en la playa durante el invierno. Si eliges la granja de la playa, puedes encontrarla en cualquier estación. Es posible que Demetrius te la done en algún momento de forma aleatoria. El barbo se consigue pescando en el lago de la montaña y en los ríos en todas las estaciones. Por último, la geoda de hielo la puedes encontrar en las minas entre los pisos del 41 al 79. Una vez que hayas donado todos los objetos requeridos, puedes llevarlos al tablón y completar el lote. La recompensa por completar este lote es una máquina recicladora. Coloca basura dentro de ella y obtén algo a cambio desde carbón hasta tela. En el lote número 4, el lote pienso, deberás entregar trigo, heno y manzanas. El trigo lo cosechas en verano y otoño. Para cosecharla necesitas tu guadaña. En este necesitarás 10 de trigo. Para obtener el heno podrás comprarlo en el rancho de Marnie o cortando hierba o trigo con la guadaña con un 40% de probabilidad de obtener. Únicamente si tienes un silo en tu granja y en este también necesitas 10. Y por último necesitarás 3 manzanas. Esta se obtiene cultivando un brote de manzana que se consigue con Pierre en otoño o si eliges murciélagos de fruta en la cueva de la granja con probabilidad. Al llevar esto a completar al lote te dará un radiador. El radiador sirve mucho para mantener cómodos a tus animales en invierno. No te olvides de comprar más si los necesitas. El lote número 5 y último es el lote encantador. En este lote necesitarás obtener resina de roble, vino, pata de conejo y granada. La resina de roble se obtiene colocando una resinera en un árbol de roble y necesitas esperar de 7 a 8 días. El vino lo obtienes al colocar frutas en los barriles. Para hacer barriles necesitas tener nivel 8 en agricultura y el vino tarda unos 7 días en hacerse, en promedio. La pata de conejo se puede obtener al tener conejos en tu corral. Para tener conejos, necesitas mejorar tu corral al nivel 3 y tener una muy buena amistad con ellos. También puedes encontrarla en el carro ambulante, pero a un precio muy elevado. Y la granada se consigue cultivando el brote de granado en otoño o también en la cueva de la granja si eliges murciélagos frutales. Al donar estos objetos para completar el lote, recibirás 5 lingotes de oro que podrás usar como tú quieras. Y eso es todo, habrás completado el lote y los junimos estarán felices. Ahora puedes ver cómo tus corazones han aumentado con los aldeanos. Una vez más, agradezco y te invito a apoyar al canal de la forma que te sea posible. Nos vemos pronto y gracias a los miembros del canal que te estarán apareciendo a continuación. Muchas gracias por ver.